Alerta en C5N. Murió uno de los jueces que tenía que juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Con la información desde los tribunales, Vanessa Petrillo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, esta noticia que sacudió hoy tribunales, un juez muy conocido de los magistrados de Comodoro Pi, integraba el Tribunal Oral Federal 2, que tenía que juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros acusados, en un megajuicio, el juicio de la obra pública. Lo recordamos porque el juicio se había postergado, tenía que comenzar el 26 de febrero, y justamente por la operación a corazón abierto, un triple bypass que tenían que realizarle a Jorge Tazara, el integrante del tribunal, el juicio se había postergado para el 21 de mayo. Bueno, hoy, hace unos minutos, conocimos en tribunales la noticia de que Jorge Tazara falleció, ¿no? Falleció justamente por las consecuencias de esta operación que se le había practicado. En general pensaban que iba a salir airoso de una operación que hoy en día se hace fácilmente, ¿no? Hay otros jueces de tribunales que habían sido operados de corazón. Bueno, hoy tenemos la noticia de que Jorge Tazara, este juez, que es un juez de los tribunales orales, que por ahí tiene un perfil más bajo, pero es conocido en los tribunales orales, ha fallecido. ¿Y cómo es el mecanismo de reemplazo de un juez, Vanessa? Y ahora va a tener que seguramente sortearse. Hay un cuarto juez que está designado para el juicio, siempre se designa por cualquier eventualidad. Hay un cuarto juez que seguramente va a intervenir y tiene que sortearse otro, porque siempre tiene que haber un juez suplente en los juicios. Nunca puede quedarse con tres jueces para que se realice un debate. Y ante cualquier eventualidad, siempre tiene que haber un cuarto juez o juez suplente, así que va a tener que buscarse otro integrante del Tribunal Oral 2 para llevar adelante este juicio. Este es el primero de los juicios que tenía fecha de inicio para Cristina Kirchner, también estaba para ser juzgado Lázaro Báez. Era uno de los juicios más importantes que comenzaba este año, ¿no? El 21 de mayo se había postergado justamente por la operación que tenía que realizarse Tazara. Tazara es un juez conocido, también integró el Tribunal de Once, también integró en su momento, bueno, es uno de los jueces que estaba en el caso del memorándum con Irán también, ¿no? Es un juez que, bueno, le tocaron siempre casos muy sensibles, ¿no? Los casos calientes que se dicen en tribunales. Gracias, Vanessa, por la información. Hasta luego.